Círculo de Estudios. La Voz de la Esperanza, lección 13. Los caminos de la fe. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Cristo debe regresar. Él mismo dijo, volveré, y su regreso fue anunciado por los patriarcas, los profetas y los apóstoles. Entonces podemos estar seguros de que Jesús regresará. Pero nos gustaría saber cuándo volverá, cómo volverá y por qué volverá. La pregunta de los discípulos. A los discípulos reunidos en el Monte de los Olivos, frente al templo, Cristo les había dicho, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Marcos 13, 1 a 13. Esta predicción los había perturbado, porque vieron en la majestad del templo una señal de la aprobación de Dios, y se resistían a creer que algún día sería destruido de arriba abajo. Si esta maravilla de la arquitectura iba realmente a desaparecer, solo podía ser durante una catástrofe sin precedentes, es decir, en el momento del fin del mundo, o, para usar la expresión apropiada, en el momento de la consumación del siglo, al momento del fin del mundo, cuando se produce el regreso de Cristo. Por lo tanto, le hicieron a Jesús una doble pregunta. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, «Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?». Mateo 24, 3. Pregunta, ¿qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús? Nadie lo sabe. Y Cristo respondió con un discurso, cuyos fragmentos están registrados en los evangelios sinópticos, es decir, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La curiosidad de los discípulos no quedará plenamente satisfecha, aun cuando Cristo indicó una serie de señales destinadas a anunciar, ya sea la destrucción de Jerusalén, ya sea el consumo del siglo, o el fin del mundo, o ya sea la de su regreso. Cristo se contenta con decir, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36. Antes de ascender al cielo, añadirá, dirigiéndose a los apóstoles, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 7. Por tanto, Jesús condenó la tendencia que se manifestará tan a menudo a partir de entonces, fijar a toda costa la fecha de su regreso. La sabiduría celestial dejó a los seres humanos en suspenso para mantenerlos alertas, atentos, permanentemente preparados, incluso por un tiempo, Jesucristo accedió a ignorar el asunto de su regreso. Además, en todas las sagradas escrituras, no hay una sola declaración que permita conocer la fecha de su regreso. El consejo de Cristo no ha impedido que ciertos teólogos establezcan fechas. El famoso Montano, que vivió en el siglo II, creía en un retorno inminente. William Salavastar lo esperaba para 1633. Jurie para 1874. Bengal para 1838. Miller para 1844.
Lasalle para 1874 y sus seguidores para 1914, luego 1915, 1918 y 1925, Davidson para 1936. El astrónomo Lagrange, que no quiere comprometerse, lo predice para el año 2180. Todos, invariablemente, han estado equivocados. Pregunta: ¿es posible saber la fecha exacta del regreso de Cristo? El advenimiento de los burladores. Además de aquellos que fijan fechas, y que siempre están equivocados, hay quienes no creen en el regreso de Jesús, o que son indiferentes a este evento. San Pedro anuncia la llegada de los incrédulos cuando dice, Segunda Epístola de Pedro 3:3, 4:3, sabiendo primero esto, que en los postreros, últimos, días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sensualidad, lujuria, erotismo, libertinaje, 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. En su gran discurso profético, Jesús también predijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Y en otra ocasión, hace esta pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18, 8. Los cristianos del pasado esperaban con vigilancia el regreso de Cristo, sin que este que ocurriera, hoy, en un mundo que se ha vuelto incrédulo, en un momento en que este regreso parece tan cercano, inminente, los cristianos mismos están muy poco interesados en este evento y, desafortunadamente, no hay muchos que lo estén esperando. El cardenal Newman dijo, si es cierto que los cristianos han estado esperando a Cristo sin que Él venga, es igual de cierto que, cuando Él realmente venga, el mundo no lo estará esperando. Si es cierto que los cristianos imaginaron las señales de su venida, cuando no las había, también es cierto que el mundo no verá las señales de su venida cuando ésta suceda. Christian Life, traducido del inglés, París 1911, 369, 370. Cursiva aplicada. Pregunta, ¿qué distinguirá al mundo en los tiempos tardíos? Este regreso está cerca. No es posible fijar la fecha del regreso de Jesús, pero sí podemos saber si este regreso está cerca o no. Las profecías no nos mantienen en la oscuridad acerca de la venida de nuestro Salvador. Las Sagradas Escrituras, en particular Cristo y el apóstol Pablo, predijeron toda una serie de señales, como hitos en el camino de los siglos, destinadas a explicar los acontecimientos, asegurándonos un lugar en el desarrollo del plan de Dios, y permitiendo a los creyentes atentos y vigilantes a discernir el significado de su tiempo, en la historia del mundo. Ahora, vemos que estos signos del tiempo, estas señales del fin del mundo, se están desarrollando ante nuestros ojos, en todos los sectores o ámbitos. Político. Económico. Social. Moral. Religioso. Cuando todas estas señas se materialicen, se hagan una realidad, Cristo regresará.
Después de enumerar las profecías del fin del mundo, Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre está cerca, en la puerta, Mateo 24, 33, Lucas 21, 28 a 33. Estamos en los tiempos del fin, en los últimos tiempos. Si yo vengo pronto, dícele Señor Jesús, Apocalipsis 22, 20. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, Hebreos 10, 37. Pregunta, ¿cómo podemos saber que el regreso de Cristo está cerca? ¿Cómo regresará? ¿Pero cómo será este regreso? Las Sagradas Escrituras responden, es una aparición personal y universalmente visible. El regreso del Señor, por lo tanto, no tiene lugar de manera impersonal, invisible o secreta. Aquí hay algunas declaraciones de los apóstoles sobre este tema. Él aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Cuando Jesús aparezca, cuando aparezca el pastor soberano, obtendrás la corona de gloria incorruptible, 1 Pedro 1, 7, 5, 4. Permaneced en él, para que cuando aparezca podamos tener confianza, 1 Juan 2, 28. El Señor Jesús aparecerá del cielo con los ángeles de su poder, 2 Tesalonicenses 1, 7. Cristo mismo describe su venida, el Hijo del Hombre debe venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Como el rayo comienza desde el este y se muestra hacia el oeste, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora verá al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo sobre las nubes del cielo, Mateo 16, 27, 24, 27, 30, 26, 64, véase también Mateo 25, 31, y Lucas 9, 26. Recordemos la declaración de los dos ángeles a los discípulos en el momento de la ascensión de Jesús, este Jesús, que fue llevado al cielo de entre ustedes, vendrá de la manera en que lo vieron yendo al cielo. Hechos 1, 11. Contemplando en visión su gloriosa venida, el apóstol Juan escribe. Mira, viene con las nubes. Y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1, 7, ver también 6, 15, 17. Pregunta, ¿cómo será este retorno? ¿Por qué regresará? Cristo regresará porque es el Salvador de la humanidad, hará su trabajo inconcluso. Nota. Recordemos que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3 y 16. Regresará para poner punto final al drama humano que se ha desarrollado desde la caída, y, con este final, acabar con el pecado, y hacer que la justicia y el amor de Dios triunfen definitivamente, y por la eternidad. Por lo tanto, el propósito del regreso de Jesús es la restauración de todas las cosas, Hechos 3, 21,
mediante el establecimiento de un reino eterno en el cual el mal será eliminado, ver Daniel 2, 44, 7, 14, Miqueas 4, 7. La venida de Cristo pondrá fin al desorden y al caos, y es para este propósito que Cristo distribuirá las recompensas y los castigos. Aquí, dijo, voy a venir pronto, y mi venganza está conmigo, para retribuir a cada uno de acuerdo con su trabajo. Apocalipsis 22, 12, ver Mateo 16, 27. Él quiere que su pueblo reciba la salvación completa y sea llevado al reino de gloria y dicha. Regresaré y te llevaré conmigo para que donde yo esté, tú también estés allí. Juan 14, 3, véase 17, 24. Vino por primera vez para dar su vida en rescate por el pecador. Mateo 20, 28. Viene por segunda vez para llevar la salvación a los que lo esperan. Hebreos 9, 28. Es decir, para dar la recompensa, que es la vida eterna. Pero también viene porque quiere que se extirpe el mal y se castigue a los pecadores. Hay toda una serie de hechos que motivan y acompañan el regreso de Cristo, que no podemos explicar ni enumerar en el marco de esta lección. Sin embargo, necesitamos hablar sobre estos hechos porque son muy importantes, por lo que los convertiremos en el tema de las próximas tres lecciones. Pregunta A. ¿Cuál es el gran objetivo del regreso de Jesús? Pregunta B. ¿Qué ha preparado para los suyos? Prepárate. Cristo pronto regresará. Esta es la gran verdad que debería alegrarnos. Y nuestro deber es prepararnos para recibirlo, prepararnos en vigilancia y paciencia, caridad y actividad, santidad y piedad, teniendo, como las sabias vírgenes de la parábola, aceite en nuestras lámparas, y sirviendo la comida en el momento apropiado, como el fiel y prudente servidor. Mateo 24, 36 a 51, 25, 1 a 13. San Juan nos dice, permaneced en él, para que cuando aparezca, tengamos confianza, y que cuando venga, no nos confundamos ni nos alejemos de él. 1 Juan 2, 28. San Pablo nos exhorta, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, justo, perfecto, intachable, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, 23. Finalmente, Jesucristo mismo nos invita a mirar, orar y estar listos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Será como un hombre que, al partir en un viaje, abandona su casa, entrega la autoridad a sus sirvientes, les dice a todos su tarea y le ordena al portero que vigile. 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo,
o a la mañana, 36 para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 37 y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13, 33 a 37. Es por eso que tú también estás listo, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento en que no lo pienses. Mateo 24, 44. Pregunta, ¿a qué exhorta San Pablo a que hagan los cristianos? Pregunta, B, ¿qué recomendación hizo Cristo a sus discípulos? ¿Tienes algún comentario?